Good night, how are you? How are you today? How are you in this night? How do you feel? So welcome. It's a pleasure to me to be here with you again. Excellent. Muy bien. Vamos a empezar. ¿Cómo están? How are you? How was your weekend? ¿Cómo estuvo su fin de semana? Share with us. Comparta con nosotros. How was your weekend? How do you feel today? Are you sleepy? Are you angry? Are you happy? Are you tired? So, how was your day? ¿Cómo estuvo su día este día? How are you? Qué calladitos están, because it's Monday. Por favor. Hola, teacher, buenas noches. Ah, no, ay, Teacher, yes, se escucha. fíjese que estoy en una reunión, ¿cree que puedo entrar? Bueno, voy a dejar la clase, pero ¿cree que puedo apagar la cámara y entrar otro momentito? Vaya, está bien, si gusta, déjelo ahí, ¿verdad? Yo sé que usted va a estar ahí. Siempre conectada a la clasecita, pero recuerde que pasamos lista, ¿verdad? Así que ahí sí le voy a pedir que, ahí pendiente de la lista, porque ahí sí tiene que responder, mi niña. Pero de lo Claro contrario. que sí, Picho. Ok, cuando puedas, se integra, mi niña. Ok, Muchas gracias. you're welcome. Bueno, vamos a empezar entonces, chicos y chicas, in this night. How was your weekend? Porque no me quieren contar cómo estuvo su fin de semana. ¿Qué comió pupusas? Veo que vienen bien callados ahora. It's Monday, teacher, because it's Monday. Porque es Monday, ¿verdad? Because it's Monday, por eso ustedes no quieren. Today, you don't share with us how was your day, how was your weekend. Muy bien, bueno, vamos a empezar entonces en this night. Como usted sabe, tenemos algo nuevo que aprender. En is, o sea, is, vaya. Fíjense que cada clasecita que nosotros generalmente vemos es como yo le digo una parte de un rompecabezas, ¿verdad? Y usted pues ya lo sabe que es una parte. Permítanme que se me cerró la presentación, mire. No quiere que la vean. No quiere que la vean. Uy. Vaya, permítanme. Give me No quiere. Ok, bueno, como les seguía diciendo, cada clasecita, ¿verdad? Cada partecita de nuestra clase siempre va a ser un rompecabezas, siempre va a ser como la continuación de la siguiente clase. Entonces, si usted no estuvo el día viernes o si usted no vio la grabación, probablemente se va a sentir perdido o perdida, ¿verdad? Pero si usted entró, se conectó o vio la clase, ¿verdad? Puede ser que usted le haya el ritmo, pero yo siempre les he dicho, si usted tiene una duda, ¿qué hacer? Hágala dentro de la clase. ¿Y por qué lo estoy diciendo en español y por qué desde aquí no lo tome como un regaño, ¿verdad? Sino, pues decirle que cada clase va a ser un rompecabezas. ¿Por qué voy a esto? Porque muchas veces nos sentimos como que, ay, no le entiendo lo que la teacher está hablando, o me siento perdido o perdida al respecto de lo que la teacher está hablando o tratando de dar a exponer. Pero aquí es donde yo le digo, o sea, lo de ahora le va a servir para mañana, lo de mañana para pasado. Entonces, es como que sí tenemos que estar en las clasecitas, ¿verdad? O al menos si usted está, ¿verdad? En una situación, pues, teacher, yo definitivamente no puedo estar en su clase porque me encuentro en una emergencia. Bueno, está bien, ¿verdad? Pero tratemos de ver las grabaciones para ponernos al día, porque recuerde que lo que estamos viendo ahorita probablemente, ¿verdad? Va a ser la continuación del día de mañana. Entonces, eso, vaya, por ejemplo, ustedes saben que estábamos viendo el information question. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros estamos con esto? Ok, entonces ahora vamos a continuar viendo eso. Sí, claro que sí, lo vamos a seguir viendo. Pero pasa esto.
que muchas veces, ¿verdad? Me conecté a la clase, entré, pero no terminé y me salí. Entonces, esto ya le generó a usted, en primer lugar, ya le generó que como no terminó la clase, usted no sabe qué fue la última parte que vimos. Y si usted ve la grabación, ah, lo voy a adelantar. No, vea la grabación y la ve completa desde el principio al final. ¿Por qué? Porque se nota el caso, por ejemplo, en las plataformas, en el avance de las plataformas, que ahí lo estaba viendo, ¿verdad? Es algo que debemos de tener bien en cuenta al momento de, ¿verdad? Que, por ejemplo, es, vaya, teacher, fíjese que voy a, vaya, un ejemplo, puede ser, voy a estar aquí, teacher, hasta las horas y después me voy a ir. Va, está bien, lo puede hacer. El detalle es que cuando a veces hay temas, por ejemplo, ahora nos toca Simple Present, Information Question. ¿Ya vimos el Simple Present, guys? We study Simple Present. Study Simple Present, guys. ¿Por qué están tan callados ahora? ¿Qué les ha hecho la teacher? ¿Qué les ha hecho la teacher? Good night, teacher. Good night. Good night, good night. Creo que se me apagó el micrófono. Good night. Hello. Y ahora sí va. Hola, todas las clases que hemos estado recibiendo han sido en tiempo presente. En simple present. Excelente, Jessica. Muy bien. Y también estuvimos viendo el information question. Pero ¿por qué? Why, teacher, we don't know about simple present without information question? Because first we have simple present, as you know, is simple present, present tense. But now I need to know an information question, or I need to ask to someone an information question, but using simple present. ¿Se dan cuenta? El presente simple me tiene que servir para hacer una information question. Entonces, ¿sí van amarrados? Sí. Entonces, ¿no puedo faltar una clase? No. ¿Verdad? Porque la de ahora va a ser continuación de mañana, la de mañana para pasado. Entonces, así va, es un hilito, es un hilito. Entonces, ¿por qué nos deja a mediación, teacher? ¿Y por qué eso nos deja como que lo de ahora para mañana? Porque vamos mediante un programa en el cual usted va siguiendo una secuencia. Entonces, lo de ahora tiene relación con lo de mañana. Entonces, les digo eso para que tengan ahí nada más en mente, vean. ¿Qué debemos de conectarlos? Las reglas de la clase, usted ya las sabe, tiene que tener su cámara encendida, tiene que estar al momento de pasar la lista, ¿verdad? Y responsible, be kind, ¿verdad? Ser educados, ¿verdad? Y tratar en la manera de lo posible tomar anotes, ¿verdad? Gracias a los que tienen camarita encendida, ¿verdad? A los que no, pues les hago el llamado, no podemos estar con cámara apagada. ¿Verdad? Es regla, ¿verdad? Y no regla mía, sino regla de la institución. Que eso, recuerde que a usted le van a hacer un informe, ¿verdad? En el informe, pues ahí va detallado todo, el tiempo que se conectó, el tiempo que usted activó cámara, el tiempo que no activó cámara, el día que no lo activó. Yo le acepto, ¿verdad? Que usted me diga, teacher, de verdad, estoy bien, bien enferma, tengo una alergia que se me ven hasta verdes, morados, amarillos los ojos. Entonces, no, ¿verdad, teacher? Si no quiero que me vean, voy a apagar mi cámara. Es entendible. O que tengo una fiebre de aquellas que hasta morado se mira uno, ¿verdad? Que hasta ya siente que ya se ve hasta chapudo y ni siquiera ha ido a correr, pero es la misma fiebre. Entonces, ahí sí yo le digo, no, mire, puede estar con su camarita apagada porque sé que está mal de salud, ¿verdad? Pero me dice ahora, luego me dice el jueves, luego me vuelve a decir el viernes, ah, no, ya no es enfermedad, ¿verdad? Ya no puede ser una enfermedad que vamos a estar apagando la cámara, ¿verdad? Nos enfermamos, claro, ¿verdad? Tal vez en una ocasión, dos ocasiones, pero tratemos, chicos, solo nos queda esta semana y la otra, y el curso se terminó. O sea, imagínense qué rápido. Entonces, la asistencia ahorita, por eso lo estoy diciendo en español, me interesa demasiado, y no solo la asistencia, que ustedes estén acá. Chicos, ya quite lunes, o sea, martes, miércoles, jueves, viernes, 4 días. Y los otros 5 días, o sea, literal, solo vienen quedando casi 8 días, 9. O sea, para terminar ese curso se terminó. Aquí usted ya pasó el primer nivel, ¿verdad? Incluyendo su trabajo en plataforma, incluyendo todas las responsabilidades y las asistencias en clases, ¿verdad? Entonces se acabó su curso y nunca más va a volver a cursar el curso número 1, a menos que usted quiera, ¿verdad? O que aplace. Entonces lo va a volver a cursar, pero de lo contrario, se acabó. Curso 1,
done, terminado, completo, ¿verdad? Entonces, ese es el llamado bien importante. Ya llevamos sobre 3 semanas, vamos, ¿verdad? Esa sería nuestra tercera semana. Y la otra, solo lo voy a ver de lunes a viernes. El viernes es nuestro último día y se acabó. Se acabó. Entonces, y usted va a decir, ay, teacher, qué escandalosa, qué dramática, ¿sí cuánto nos falta? No, ya se terminó, ya estamos casi, o sea, diferente fuera que el curso durara unas 8 semanas. No, hombre, fuéramos empezando, pero no. Entonces vamos así, miren, vamos corriendo. Entonces a mí me interesa que usted esté puntual, que usted llegue a las clases, que usted tome notas, que usted encienda cámara, o sea, al momento de la participación, active su camarita. Yo sé que de repente se puede levantar y ahí pues la puede apagar, ¿verdad? Pero chicos, vamos, runaway, o sea, corriendo ya. O sea, vamos súper volando, pues ahí le aseguro que no ha sentido. Y me dicho, la otra semana terminamos. Sí, la otra. Se nos terminó el curso, chicos. Y es como que ya el viernes, de verdad, que yo ya les voy a ir dando el ultimátum. O sea, de todas las cosas, ¿verdad? Que están haciendo bien y mal. O sea, en respecto a evaluación con pronunciación, pronunciation, vocabulary, fluency, cadence, grammar, ¿verdad? Entonces, porque, teacher, yes, we're finished. Y así de fácil, vea, se nos fue un mes y ya estuvo. Y yo sé, no es posible, ¿verdad? Qué corto lo sentimos. No, nada de corto. Hemos empezado justo y vamos a terminar justo. Así que de usted depende, ¿verdad? Que usted pues entre a la clase, active su cámara. Como le digo, no totalmente, pues, me va a decir, teacher, pero me quiero levantar, vea, quiero moverme, quiero estirar. Entonces, sí, es válido que usted la apague durante, ¿qué? 2, 4 minutos. Me estiro, voy al baño, me levanto y pues tranquilo, pero vuelvo y vuelvo a activar mi cámara, ¿verdad? Así que chicos, ya estamos en el filo, en lo último. Ok, let's continue with our class for today. And as you know, we already studied about presence, about information questions. So, but the previous class, just we have to study information question and for what we have to use it. So, in this night, we are going to learn, so for example, how we can use what. What? You have to use what for things, names, occupation, activities. So, what is this? Okay, it is a book. What is your name? Robert. What do you do? I'm a driver. Oh, I am a driver. Also, what does she do? She is a journalist. Y explicábamos lo del do y lo del does, ¿verdad? Does for third person, right? Third person, singular. Teacher, always that when you mention that is third person, so we know that you know that is singular, 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 no plural. So because when you want to refer to one, I mean, so more than one person, so you say, ah, okay, what do you do, right? Hey, nice. Nice. I know I understand that you say that when I mention what does she do, right? It's different because you say, ah, yes, it's different. It's different. Totally different. It's totally different. When you say who, that is people, okay, who. Okay, when teacher, when I'm talking about the, for example, if I want to ask to someone else, I want to ask. For example, who? Okay, who is the director of the school? Who is your father? Who is your mother? Who is your sister? Who is your classmate? Who is your teacher? Who is the doctor? Okay, because who is pretty easy. So because you say just for a person. Okay, who is my boss? Who is my husband? Who is my girlfriend? Who is my I don't know, whatever. But it's just referred for person. Ok, significa que lo va a tener que entender y usar, ¿verdad? No solo lo entendemos, lo usamos para personas. Esta es como bastante fácil porque no está como, por ejemplo, decimos, ah, sé que de la, esto simplemente es para personas, ¿verdad? Es para personas, exacto, es para personas. Pero
Realmente usted debe de entender también que debo de aprender a preguntar con el tú, con el who, porque usted no me puede decir who do you do that? ¿Quién hizo eso? ¿Quién? Who does? ¿Quién hizo? Who does this one? O this. Who does this? ¿Quién hizo esto? Perfecto. Does, porque estamos hablando de singular. Who do you do? Y ya lo vamos a ver más adelante. Para que usted se fije. Porque puede ser, me va a decir, teacher, pero es que hay casos que yo lo he visto. Sí, hay casos en los que usted ve muchas cosas en inglés, pero debe tener en cuenta cuál es el significado, ¿sí? ¿Cuál es la conjugación? Muy bien, vamos. Where, you know that is for place. Where is he? Teacher, y este where es el mismo que utilizamos para where are you from? Yes, it's the same. Where is he? ¿Dónde está él? Where do you work? Ok, aquí sí, mire, where do you work? ¿Dónde trabajas tú? Where do you work? ¿Dónde trabajas? Ok, y teacher, ¿y por qué where do you work? Porque estoy hablando en presente. Si yo le digo, where did you work? ¿Dónde trabajaste? ¿Verdad? Muy bien, luego decimos how. How is stay for manner. How are you? Okay, how are you? Manner. Okay, manners es como, por ejemplo, ¿cómo estás? How are you? I'm sad. I'm happy. ¿Verdad? Y así podemos tener un montón de preguntas que nosotros vamos a tener que. Ok, acá es como que bien curioso, be específico. And it's a little bit curious because you know that we have to use this one, for example, what for things, names, occupation, and activities. When you use who for people, just for people. Yes, just for people. Okay, who is the director? Who is your best friend? Okay, who is your best friend? ¿Quién es tu mejor amiga? Where, place. How, stay, from, manage. Okay. How is Loja? It is small. ¿Cómo es? ¿Cómo estás? Ok, entonces tenemos estas por acá. Ahora, como usted ya vio acá los ejemplos, ¿verdad? Que son, bueno, espérenme. Acá, mire. Acá hay una que le va a ayudar, pero ya voy a regresar al ejemplo porque le voy a dejar un ejercicio ahorita. Por ejemplo, who, dice que who is used to ask about person or people who is your favorite actor. For example, who is your favorite actor? O sea, es utilizada para, ¿qué dice? To ask about person, o sea, para preguntar sobre personas, solo para personas. Por eso le digo, who es fácil, ¿verdad? De aprenderlo. Ok, what? What it is used when asking for information, what is your favorite food? Ok, o sea, estamos preguntando por información. Teacher, entonces con uno estamos preguntando información. ¿Cómo no? Porque yo quiero saber quién es su mejor amiga. Who is your best friend? Who is your neighborhood? Ah, who is your aunt? ¿Quién es su tía? Entonces yo quiero esa información. Como quiera, es una información. Ok, my aunt is Elisa, mi tía es Elisa. Ah, Eli, yes. Ah, hi, Eli, yes, I meet Eli. Ok. Ok, entonces, says when. When is used to ask about times or durations. That is, when is your birthday? Ok, the times is used to ask about the time or duration. So it's a period of time. So, for example, when is your birthday? When is the party? When is your last appointment? Appointments son las consultas que tenemos, médicas. Ok, porque la date es la cita romántica, aquella cita que tenemos. Tengo una date, puede ser, vea, con my boyfriend, my husband, con quien sea. Ok, pero cuando yo digo una appointment, que es diferente, vea,
Yo digo, tengo una cita. Puede ser una cita médica, una cita odontológica, ¿verdad? Entonces no es lo mismo. No me vaya a decir, teacher, I will go to the date, porque voy a entender que va a una cita de con alguien más, ¿verdad? Entonces, la appointment es la cita que usted tiene con el doctor, a menos que tenga una cita con el doctor. No sé. Ok, entonces, luego dice, for example, les decía, when is your appointment? ¿Cuándo es tu cita? Where, yeah, when is your appointment? ¿Cuándo es tu cita? Luego tenemos el where. Luego tenemos, dice, where is used to ask about location or place. What is nearest the supermarket? What is the nearest supermarket? Okay. ¿Dónde, verdad? Es para preguntar dónde. Where. Where is the mall? Where is the bank? Yes. Why? It is used to ask about the reason, purpose, or cause. Okay, why are you upset? Why are you tired? Como yo le digo, vea, what are you tired? ¿Por qué está cansado? ¿Por qué está cansada? I just say, because I was a busy day, porque tuve un día muy ocupado. El how, ¿verdad? It used to ask about method or way. For example, how did you bake a cake? ¿Cómo horneas un, verdad, un pastel, verdad? How did you draw a fish? ¿Cómo dibujas un pescado? How did you paint a fish? ¿Cómo pintas un pescado? How did you redact a document? O sea, ¿cómo redactas un documento? ¿Sí? Which is used to ask about a specific choice or selection. Which car did you buy? So, aquí está en pasado, mire. Which car did you buy? Ok. O puede ser, which one do you prefer? ¿Cuál prefieres? O sea, el which es como, me da como una opción. O sea, ¿cuál? O sea, usted, no sé si le ha pasado y le dice, ok, I have two colors. Which one do you buy? ¿Cuál quieres comprar? O sea, ¿qué color quieres comprar? Which one? Orange or green? Which one do you want? O sea, ¿cuál quieres? Es como una opción. Acá hay opción de elegir con el which. El whose is used to ask about ownership or position. Whose phone is this? Ok, ¿qué cree que está preguntando en esa? Whose phone is this? ¿De quién es este teléfono? Es para preguntar de quién es esa pertenencia. Por eso dice que muestra una posesión del dueño, ¿verdad? Muy bien, luego tenemos whom. Whom is used to ask about object of an action. Whom did you invite to the party? ¿A quiénes invitaste a la fiesta? ¿Sí? Pero el whom y el has es como que sí lo utilizamos, pero lo vamos a ir viendo a medida un poquito más, avancemos más. Ok, pero ahora viene la parte donde yo le voy a decir que usted tiene que hacer. Usted tiene que redactar. Right now you have to do or you have to write three questions about what, three questions about who, three questions about where, and three questions about how. ¿Sí? Bye. Entonces tenemos esta screen in your phone or computer, wherever you have to take your class. Y tenemos que hacer tres preguntitas por cada una. Information, sí, y luego las va a leer. Ok, la va a leer. Entonces, tenemos 5 minutitos para hacerlas. Let me see. Estamos a las 25 minutes after 8. ¿Ok? Muy bien. Go ahead.
Okay, guys, the time is over. We give you 2 extra minutes. Okay, let's do it. Okay, I want to start with, voy a empezar con, let's see, vamos a ver, Waldemar. What about you, Waldemar? Are you there? Good night. Yes. Hi. Okay, go ahead. ¿Me escucha? Sí, se le escucha. Un poco cortadito. Wait. What is your favorite color? What is your name? What is your favorite food? Who is our president? Así se dice, ¿verdad? Or Or. nuestro, Who Or. is our president? Who is your favorite musician? Who is your favorite actor? Where do you work? Where do you from? Where do you live? How are you? How old is your father? How do you like El Salvador actually? How do you lie? How do you like El Salvador actually? No, but how is Fermano? Okay. Ah, okay. Okay, you can change with another, for example. So, or be specific, right? So, Ah, okay. what place about our country do you actually right now? Okay. So, Okay. ¿qué te gusta actually? So, y el actually, más que todo es como currently. Es verdad actual, ¿verdad? Pero Okay. actually es de hecho. Ok, muy bien, para good job, excelente. Vamos a ver, Jessica, what about you, Jessica? Good night, teacher. Good night, all. Good night. What do you do? Mm-hmm. What is your last name? What kind of book buy in the library? Mm-hmm. Who is your father? Who is your favorite singer? Who is the actor? Where do you work? Where are you now? Where is Paris? How are you? How old are you? And how do you feel today? Mm-hmm. Excellent, good, okay. Nice. Thank you. Let's see. Vamos a ver con otro de abajo. Valeria Serna. What about you, Valeria Serna? Hola, entre tarde. Te quería preguntar, solo son preguntas, ¿verdad? Sí, con esas que estaban en pantallita. Esas, ¿vale? Ok, las puedo decir de último. Claro que sí, regreso por usted, linda. Ok, let's see. Ángel. Ah, no, Angélica me dijo. Gracias. Vamos a ver. Ok, you're welcome. Let's see. Odalis. It's your turn, Odalis. Ay, teacher, usted. Yes, Odalis. You are the lucky. Okay. What is your last name? What is your favorite color? What is your mother name? Who is she? Who has a paint? Who is with you? Mm-hmm. Where have the car? Where are you from? What are you none? Who all are you? How are you? How are you doing? Mm-hmm. Y eso sería todo. Okay, excellent. Okay, just the last one is how is you doing? Esa tendríamos que cambiarla para good try it, Odalis. Good try it. Okay, vamos a ver, let's see. Vamos con Marcelo. What about you, Marcelo? Good night, teacher. Good night. Comienzo. What is your profession? What is your favorite color?
What is your favorite Sunday? What is the name of your what did you what did your father? What is your name of what is your name? What is name of the field arts or artista? How do you say artista, teacher? Quiere decir, what is your favorite artist? Okay, yes. Where do you lie? Where is the cinema? Where is Cuba located? How do you say localización? Located, okay. Okay. How do you say pine? Y how is from El Salvador? Y me faltó una. Ok, algunas las de how tengo mis dudas. A ver, read again the how. How do you say pine? Ajá. O sea, ¿qué quiere decir? Sí, o sea, esa sí está bien. ¿La otra? How is from El Salvador? No. No. How, ok, how is El Salvador. ¿Cómo es El Salvador? How is El Salvador? Ok, ok. Excelente. Thank you. Let's see. Vamos a ver con alguien de arriba. Y vamos con Bella. Yes, Bella, you are. Bella? Are you there, Bella? Está en turno. Ah, okay, excelente. Gracias, Cristina. You are. Okay, Cristina. Cristina, are you ready? What is your favorite sport? Uh-huh. What is favorite color? Okay. What is your favorite food? Excellent. Who is your best friend? Uh-huh. Who is your brother? Uh-huh. Where is your brother? Uh-huh. Where is your pet? Mm-hmm. How are your parents? Solo esas tengo. Okay, excellent. How are your parents? Excellent, Cristina. Good job. Let's see. Continuamos con, let's see. Luis Edgardo. Luis. Good night. No he terminado todas. No sé si le digo las que tengo. Ok, diga las que tiene. Ok. Tengo, what is your last name? What are you doing? What is that game? What is he? What broke dish? What is next? Where do you lie? Where have you been? Okay, excellent. Muy bien, thank you. Let's see. Algunas ahí igual, Luis. Algunas que no las comprendí muy bien, ¿verdad? Vamos a ver, vamos con Bianca. Bianca. What are they doing? What is your last name? What do he do? Who is a student? What does he do? What does he do? Mm-hmm. What is your boyfriend? Mm-hmm. Who is the manager? Where is the police station? Where is the hospital? Where do you live? Okay. How old are you? Okay. How do you do the homework? Okay. Excelente. Muy bien. No tengo ninguna observación, ninguna observation. Bianca, good. Well done. Excellent. Continue, ladies. Continúe así. Y vamos con...
Abajo. Lilian. Lilian, I hope that you get better. Espero que esté mejor. Good night, teacher. Good night. Sí. Thank you. Good night. Okay, teacher. No las tengo completas, pero sí tengo un par. Okay, no se preocupe. Okay, thank you. Empiezo con what is your favorite drink? And what is your last name? And what is your favorite son? Con who is the boss de call center? No sé si lo pronuncié bien. Who is your manager? Okay, entonces también puedes utilizar boss. Who is your boss? Okay, who is your boss de call center? At the call center, ajá. Okay, y who is the owner de call center? No sé si está bien empleado el término. Y la otra es, who is the host of the meeting? Who is the? Who is the host? Host of the meeting, okay. Host of the meeting. Sí, están bien. ¿Perdón? Están bien, hasta el momento vamos bien. Okay, y con where tengo, where is the church, where is the work, y where is the park. Okay, excellent. Thank you. Muy bien, well done. Excellent, vamos con, bueno, ya pasó Lilian, vamos entonces con Daisy. What is your name? What is your favorite color? What day is it today? For living in this house? For you to see? For your favorite rider? Okay. Where are you from? Mm-hmm. Where are the children? Where do you usually go on vacation? Mm-hmm. How are you? How old is your brother? How do you like? Excelente, muy bien. Vamos a continuar, solo que denme un segundo, que ya no les escucho. Vaya, vamos a ver, vamos con, thank you. Well done. Daisy, ahora vamos con Josué. Josué, le vi poca sangre, are you ready? Josué. Good night. Good night. Yo dije, se fue a dormir Josué, dije. No. What is the your favorite color? Mm-hmm. What is your occupation? Mm-hmm. What is your favorite game? Who is your favorite actress? Who is your mother? Who is your uncle? Where is the pencil? Where are you from? How are you? How are you? Excellent. Yes, that. Excellent. Thank you, Josué. Vamos con, let's see. Daisy, Cristina, ya estoy, Jessica. Bueno, ya estamos todos. Ya pasa. Ah, Valeria. No se me esconda. Valeria me debe. ¿Qué es Valeria? Valeria, ¿qué se me hizo, Valeria? Sí, acá no las terminé, creo, pero son 5 de cada una, ¿verdad? 3. Ay, yo aquí yo estaba haciendo 5. Ah, vale, pero si hizo las 5, no, yo agradecida. Así que usted puede decirlas. Ok, pero no las terminé. What are you thinking about? What are you doing this weekend? What is your dream for the future? What is your mom's name? And what is your favorite movie? How are you? Who are you? Who is watching? Who can help me? Who do you like with? And where does she student? Uh-huh. Where are you doing? Where are you live? Excellent. Thank you, Ale. Good. Well done. Bueno, voy a pasar lista, chicas. Y excelente, ¿verdad? Muy bien. Vamos a ver. Just give me 1 second. It's raining here, and I hope that the connection is not will broken. Está lloviendo, espero que no se me vaya a ir la señal.
A ver. Recuerda decir present cuando usted escuche su nombre, ¿verdad? Porque de eso se trata, que lo vayamos diciendo. Ok. Yulisa Esperanza. Julie. Yulisa Esperanza. No. Lilian Esperanza. Present, teacher. Thank you. Ana Daisy. Present. Bella Lisette. Está en turno. Bianca Natalie. Present. Bianca. Ok. Present. Boris Gerardo. No. Cristina Beatriz. Present. Jessica Raquel. Present. José Daniel. Josué Levy. Present. Luis Edgardo. Present. Marcelo Vladimir. Present. Odalis Avilena. Present. Roxana Yamilet. Cintia Carolina. Susana Margarita. Valeria Estefanía. Present. Waldemar Alexander. Present, teacher. Jetsi María. Y Erida Angélica. Bueno, ahí estamos. Gracias, Bella, por levantar ahí la manito. Bueno, vamos a continuar. Y acá, pues, yo les mostraba, ¿verdad? Pero me está cargando. Yo les mostraba, ¿verdad? También para qué cada una de ellos nos sirve. Y ahora usted ya lo sabe, ¿ok? Así que ahora vamos a lo siguiente. ¿Y ahora qué es lo que va a hacer? Como está corto, aquí solo le voy a dar 3 minutitos, ¿verdad? Porque está corto. Dice, match WH question and word they functions. Ok, number two, choose a proper verb to each question. So, for example, A, you know where. Ahí usted sabe lo que va a hacer, ¿verdad? So, choose a proper verb to each one. O sea, ¿qué verbo va a poner? Luego está B, C, D, E, N, F. Ok, son 5. Creí que eran menos. Ah, ok, 5 minutes is enough. Ok, 5 minutos. Lo hacemos, lo copia, y luego venimos y lo resolvemos together, ¿ok? ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿No? No. Ok.
Okay, guys. Letter A. Help me to answer it, please. Hey, hey, vamos a ver, ¿qué verbo podemos poner? Where. Do. ¿Por qué do? Entonces, first person. Because it's first person, ¿no? Es excelente, mire qué bonito, good learner. Okay, letter B, ¿será que puedo poner das? ¿Será que puedo poner das? B. ¿Será que puedo poner en el B das? ¿O qué voy a poner? Hola. Again, do. Again, do. Pero, ¿qué pasa con ese do? ¿Cómo tiene que ir ese do? Ya lo borré. Porque... capital letter. Ajá. Capital letter. Nine. Letter C. Si yo no les escucho, ya estoy repitiendo es porque no les he escuchado, porque yo creo que de repente no les logro escuchar. A ver, C. Why. ¿Será que puedo poner do? That's. ¿Por qué? ¿Capital letter o no capital letter? Because it's third person. Ok. Ajá. Y ok, en este caso, ¿capital letter o no capital letter? No capital letter. Why not? Because why ya lleva capital letter. Because we start a question. Excellent. With why and with W, it's capital letter. Excellent. Ok, letter D. Letter D. Guest. ¿Qué son los guests? ¿Qué son los guests? I don't know, teacher. Ay. Invitado. Ajá, y el diccionario abajo de la cama. Does or do? Do? Do. Capital do. Letter or no capital letter? Yes, capital letter. Okay. Ajá, voy a desempolvar ese diccionario que tiene bajo la cama, please. Okay, where? Where? That. Why is that? Because it's third person. Ajá, capital letter, no capital letter. No capital letter. No capital letter, excellent. Okay, letter F. Letter F. Ya se quedaron calladitos. Das. F, 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 F. Y capital letter también. Capital letter. Yes. Sure. Why is capital letter? Yes. Because. ¿Está comenzando la oración? Because if we are going to. Yes, is that a question? Excellent, Angélica. Well, ahí están, mire, si usted se fija, está, acá está la práctica que yo quería lograr con ustedes, que era identify you and does, y lo importante de eso es que usted lo grabe. ¿Por qué? Porque si usted tiene eso, por ejemplo, por acá tenemos arriba, ¿verdad? Dice, match WH question words to their functions. Okay, who to ask for a place. Okay, teacher, pero acá... Who to ask for a place? ¿Será que who is to ask for a place? What is to ask for a reason? No, right? ¿Cuál es el who lo utilizamos para qué? Niños. Hello, guys. That's the person. Excelente. Entonces vamos a empezar acá. Espérame. Ahí está. Vamos a identificar con una flechita. Okay, who to ask for a person? What? ¿Para qué era what? To ask about thing. Where to ask for a place? Okay, why to ask for a reason? When to ask for a time? And how to ask for a way? On time.
Excelente. Se ve un solo enredo, pero yo sé que usted entiende. Usted ya sabe en su cabecita, ¿verdad? Muy bien, ¿cuál es cuál? Excelente. Bueno, ahí está prácticamente lo que yo quería que usted identificara. Perdón, se me apagó el micrófono. Del do, del das, do and das, ¿ok? Muy bien. Bueno, mire. Contact information. Mire lo que tengo por acá. Y fíjese que eso usted se lo va a memorizar, ¿verdad? Con su información. O sea, puede ser una información falsa, ¿verdad? Pero lo que quiero es lo siguiente. Usted va a leer todo el párrafo, todito. Y se va a decir, ay, no, teacher, qué aburrido, porque vamos a volver a leer. Y doesn't matter, usted tiene que aprender, hasta que lo sienta aburrido, ¿no? Aquí tengo, tiene que aprender. Ok, where are you from? I'm from, y usted dice su ubicación. Ok, ¿por qué le estoy diciendo que usted lo tiene que decir con su información? Porque, bueno, lo voy a poner con alguien más. Ese alguien más, yo voy a decidir si le pregunta o usted contesta. ¿Sí? Vamos a hacer un switch. Teacher, el switch que, con el que apago la luz. No, un switch de cambio, ¿verdad? ¿Por qué? No voy a pensar que va a apretar el switch y se va a ir a apretar el switch de la casa. No, ¿verdad? Entonces lo que usted va a hacer es complementar todo eso, ¿verdad? Por ejemplo, dice, do you live alone? Yes, I do. No, I don't. I live with my pets. Si vive solo, dice sí, ¿verdad? Y si vive con una su mascota, pues diga, pues no, porque obviamente la mascota ya habita su casa también, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que usted va a hacer aquí? Simple y sencillamente llenar todo. You have to fill all with your own information para que cuando me le toque, ¿verdad? Usted dice, sorry. Ay, pero es que no lo viene con mi información. Puede ser información falsa. Pero lo que yo quiero y a lo que quiero llegar es que usted lo llene, ¿verdad? Lo llene porque lo voy a poner con alguien más. Obviamente, ¿verdad? Usted tiene que estar ahí como que y decir, ah, ok, ok. Entonces ahora yo voy a responderle con mí, o sea, basado en mí. Aunque la otra persona me pregunte, pero está, va a dar su información. Por eso se llaman information question, porque usted va a brindar su información, aunque sea una fake information, o sea, una información falsa. Pero eso es lo que yo quiero que usted haga. Sorry. Son las 9 o'clock. O sea, en mi reloj, vean. ¿Quieren quiero ver? No. Un minutito. Bueno, entonces lo vamos a hacer a las, quiero ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, son 6. Ok, le voy a dar. Lo lee, por favor. Lo pronuncia. Teacher, lo practica. Hola. Sorry. En la 1, 2, 3. En la tercera y en la cuarta. En la, esta, vaya, por ejemplo, dice, what is your phone number? Y que esa sale repetida. Aquí está lo mismo. Esa es lo mismo. Esa la vamos a omitir. Eso no les había dicho. Gracias, Ángel. Y otra pregunta, teacher, perdón. Espéreme, que voy a quitar. Ajá, sí, dígame, hija. En el caso de la dirección, nosotros tenemos, bueno, mi dirección es Colonia Guadalupe, Polígono R, casa número 9. En este caso, Colonia, lo tengo que decir en inglés. No, 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 no. No, aquí no se compliquen. Usted solo dice, okay, my address is the first street, okay, y podemos, para que no nos compliquemos, porque si no, vamos a ver la dirección, ¿verdad? Pero todavía no hemos visto ese tema. Entonces, dígala sencilla, ¿verdad? First street in front of the mall, o sea, punto. No, no nos vamos a complicar aquí con quedar la colonia, con quedar la avenida, con que no, o sea, todavía no, porque yo sé que no lo hemos visto, ¿verdad? Okay. Entonces, por eso no. Vaya, aquí ya le quité la que no, ¿verdad? Porque se repite para que no me la vaya a repetir. Ok, muy bien, excelente, go ahead, tenemos, no les dije el tiempo, 10 minutes, aquí sí le voy a dar los 10 minutes, porque yo sé que es de llenar información, ok, excelente, go ahead.
Teacher, perdóname, solo por cualquier cosa, aquí está cayendo fuerte lluvia y si en caso se va la luz ahí, porque aquí es el wifi, si no lo tengo, o sea, no tengo con carga. Vaya, perfecto, perfecto, no se preocupe, yo sé que si ustedes me desaparece de la clase porque está lloviendo, pero gracias que me lo dijo, ¿ok? Si alguien más está lloviendo por ahí, pues comuníquelo, porque si yo se me va y yo no lo, pues le pongo acá la inasistencia, ¿ok? Thank you. Hola, buenas noches. Odalis too. Hola. Vaya, excelente. Hola, Jetsi. Hasta este momento me pude conectar porque acá estaba lloviendo y no había luz. Hace poco vino. Excelente, Jetsi, no se preocupe. Estamos llenando esta información que tenemos también, Bianca. Yo sé que en muchos lugares está lloviendo, pero tratemos. Yo sé que el Wi-Fi va a ser solidario y no nos va a fallar. ¿Ok? Ok, Jetsi. Thank you.
Teacher, how do you say arroba en email? At. Muy sign. Bien. At. Bueno, okay. Y it's time, ¿verdad? Ya se nos acabó el tiempo. Así que vamos a empezar. Y como usted sabe, ¿verdad? Lo voy a ir tú rotando con alguien más. Ok, bueno, voy a empezar entonces en esta ocasión. Me va a ayudar Jetsy en Waldemar. A ver, Jetsy, usted pregunta y Waldemar responde, ¿ok? Ok. I am from El Salvador. I am from El Salvador. ¿Continúo la lectura? Hola. Hola. Hola, hola. Ahora, perdón, se me había apagado el micrófono. Ahora, pregunta, vaya, ya contestó Waldemar. Ahora Waldemar le va a preguntar a Jetsy, o sea, va a responder Jetsy, ¿ok? Así es. Una pregunta, okay. Uno contesta. Una pregunta, uno contesta. Así vamos. Okay. Ok. What is your address? My Andrews is... Vivo en un cantón, no sé. Ok, puede ser inventada. Aquí, my address is the first street in front of the market. Ok. Well, bueno. Ok, ahora pregunte usted, Jetsy, y responde Waldemar. What is your phone number? My number is 7734567878. Ahora pregunta usted, Waldemar. No, ahora pregunta Waldemar. Do you live with your parents? Yes, I do. Ahora, do you live alone? No, I don't. Ahora pregunta. Who do you live with? I live with my mom. You're with your cat? My mom's. Ah, your mom. Uh-huh. Your mom. Do you live in a house or an apartment? I live in a house. I live in a house. Okay. And what is your email address? Mail address. Molina. My, contestamos my email address is molina93_@hotmail.com. Excellent, Jetsy. Thank you. Muy bien, gracias a los dos. Vamos con Valeria y Odalis. Valeria se nos da. Valeria. Yes. Okay. ¿Quién comienza? Valeria, usted puede preguntar. Recuerda que van pregunta, respuesta, ¿okay? Okay, perfecto. Where are you from? I am from El Salvador. What is your address? My address is 6 West Street. Okay. And what is your phone number? My phone number is 7492227878. Do you live with your parents? Yes, I do. Do you live alone? No, I don't live alone. I live with my children. Who do you live with? I live with my parents and one sister. And do you live in a house or apartment? I live in a house. What is your email, Andrew? My email address is valeriaserna@gmail.com. Excellent, vale, thank you. Thank you, Dalis. Good.
Also, San Hanis. Okay. Marcelo and Luis Edgardo. Okay. Pero sí, estoy con mi propio. ¿Quién pregunta, Tisha? Como usted quiera, comience usted y luego le responde Luis Edgardo. Okay. Where are you from? I am from El Salvador. What is your address? My address is San Salvador. What is your phone number? My phone number is 6064-7589. Okay. Do you like what your parents? Yes, I do. Do you lie alone? No, I don't. Would you live quite? I live with my family. Do you live in house or apartment? I live in a house. What is your email address? My email address is Marcelo. Punto. How do you say, teacher? Punto. That. Okay. But the malo con de. De that. That. Marcelo that Cabrera arroba. That.com. Excellent. Muy bien. Thank you. And let's see, vamos con Lilian and Josué. Lilian and Josué. Hi, teacher. Hello, Josué, are you there, Josué? Excellent. Okay, Lilian, it's start to ask you. Where are you from? I am from El Salvador. What is your address? My address is Bosque de la Paz. Ahora, Josué, pregúntale a Lilian. What is your phone number? My phone number is 7858-6633. Do you live with your parents? No, I don't. Do you live alone? Yes, I do. Yes. Hey, yeah. Okay, perdón. Who do you live? Who do you live with? I live with my family. Ahora pregunte usted. Do you live in a house? Do you live in a house or an apartment? Or apartment? I live in a house. Yes. What is your email address? My address is de poca sangre bajo address.com. Okay, excellent. Thank you. Okay, recuerden, arroba es at y punto es dot. Okay, excellent. Thank you, Lilian and Jose. Vamos con Jessica and Daisy. Go ahead, Jessica and Daisy. Okay. Where are you from? I am from El Salvador. What is your address? My address is Colonia Simacuatro. Avenida El Torogos, and house number 2015, San Salvador. 2015, San Salvador. What is your phone number? My phone number is 8-10-2-3. Bien lejos le escuchamos, Daisy Bella. Sí, está porque está lloviendo.
Ah, vaya, perfecto. Continúe. Le escucho allá por Júpiter. 7, 6, 2, 3, 4, 3, 1, 2. Do you like with your parents? Yes, I do. Do you live alone? No, I don't. A ver, Daisy le pregunta, who do you live with? No, I don't. Ajá. Luego pregunta a usted, Daisy, who do you live with? I live with my son, my husband, and my pet. Okay. Ahora pregunta usted. Okay. Uh-huh. Do you live in a house or an apartment? I live in a house. What is your email address? My email address is jessica.solano@hotmail.com. Thank you. Excellent. Good. Also, vamos con Bianca and Cristina. Where are you from? Cristina? I am from El Salvador. Pregunta usted, Cristina, ahora. What is your address? What is your address? My address is Residencial Las Mercedes. Do you live with your parents? Yes, I do. Do you live alone? No sé cómo se pronuncia. Alone. Yes. Alone. Do you live alone? No, I don't. What is your phone number? Okay. I live with my mother. No. A ver, ya nos confundimos. Ok, creo que acá repetimos una. Vamos a ver. Vamos a volver a empezar porque sí se descoordinaron. Vamos otra vez. La primera. Empiece Bianca. Where are you from? Bianca. Where are you from? I am from El Salvador. Excelente. Ahora pregunta usted, Cristina. What is your address? What is your address? My address is Residencial Las Mercedes. Ahora pregunta usted, Bianca. What is your phone number? What is your phone number? Cristina. My phone number is 7786786. Okay, pregunta usted, Cristina. Do you live with your parents? Do you live with your parents? No, I don't. Pregunta usted, Blanca. Do you live alone? No, I don't. Ahora pregunta usted, Cristina. Who do you live with? Who do you live with? I live with my husband and children. Okay, ahora pregunta usted, Bianca. Do you live in a house or an apartment? Cristina, I live in? I live in a house. In a house, okay. Ahora pregunta usted, Cristina. What is your Gmail address? My email address is bianca.marroquin38@gmail.com. Excellent, thank you. Muy bien, vamos con, let's see. Thank you, Bianca, thank you. Vamos a ver, dice... Bella está de turno. ¿Quién no ha pasado? Que yo no lo haya pasado. Ah, ahí está. Bella. Hi, teacher. Bella, sí. Bella y Angélica. Bella y Angélica. Ustedes dos. Okay. Where are you from?
I'm from El Salvador. What is your address? My address is Colonia Guadalupe, Polígono R, Casa Número 9, San Julián, Sonsonate. Where is your phone number? My phone number is 731-892-70. Okay. Do you live with your parents? No, I don't. Do you live alone? No, I don't. Ok, ahora pregunta usted. Bella. Bella, Bella. Who do you live with? Excellent. I live with my three children. Ok, luego pregunta usted. Oh, sorry. Do you live in a house or an apartment? I live in a house. Okay. Okay. Excellent. What is your email address? My email address is ng12_1985@yahoo.com. Thank you. Thank you.